Tiempo de voz. Ay, qué lindo. Qué cute. No puede ser, Chávez otra vez, 24 horas al día, estoy cansado, harto, deprimido. Ya quítemelo, ¿no? Todo el tiempo, Chávez, 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 estoy hasta la madre. Hicimos un brainstorming, el cual salieron varios nombres. Mas, sin embargo, ya nosotros los escogimos. Sin embargo, más bien, alrededor, necesitamos leerle los nombres para que ustedes digan si les gusta alguno. Voy. Los más largos primero. Blondie. Update, Alan Moore, algo con fashion, Flash Fashion, Fashion J, J Fashion, La Fashion, con esta facha, B Fashion, cállate, SOS Blondie, 911 Blondie, 911 SOS Mayday, Explótate, Primero Bella, Ego Blonde, Yo Mayúscula. Trend, dale pues, ella, hola, bella ella, do it yourself, easy, easy glam, easy, no, easy fabulous, easy with cover girl, easy fabulous, ahorita me dice glam, keeping glam, y glam, voy con la de Jacqueline. Ya tengo otra, look pretty, look pretty. Revelaciones de un jefe. La escena esa que la paró de siguiente tipo. Tú sabes que la escena. Tú sabes que la escena esa de que acabamos. Daniela, tú la improvisada. Ah, lo de. La escena de que él le dio la. Plomo. Plomo, plomo. Plop, plop. Plomo, plop. Plop, plop. Plop, plop. Mira, déjame cuenta. Primero, ¿vale? Tengo que ser primero glamorosa. Después de ahí, después de puta. Plop, plop. Espero que los consejos que te he dado el día de hoy los pongas en práctica, que te sirvan y que te sientas fabulosa y, más importante, que te veas fabulosa. Nos vemos en una próxima entrega de Puro Glam. Okay, stand by. Up in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, roll the track. Stand by, cámara 4. Camera 2, open mics and cue. Muy buenas noches y bienvenidos sean todos ustedes al Opiniario, un espacio en donde te vamos a contar de forma directa lo que vivimos, pensamos y sentimos. Saltaremos de la razón a la emoción, de la realidad a la esperanza. Recordaremos que el corazón nos late igual y que la sangre es del mismo color. Y a partir de hoy, la información que tú estás buscando la vas a encontrar solo aquí con nosotros. Yo soy Alonso Castillo. Y yo soy Adriana Lafón. Ay, eso te está quedando bello, bello. 3 minutos. Tengo 3 minutos. Ya me dijiste. ¿Y es un solo lado? Se lo voy a hacer a este lado y le pongo el cabello aquí. Ay, bello, bello. Me veo como Marimar. Ajá. Marimar. ¡Au! Es que eso es lo que se quiere ver, un look tropical. Súbete la mini falda hasta la sala. Ponme el dedo aquí, pero... Suelta. ¿Por qué será que me cuesta tanto escuchar? Ay. ¿Dónde das? Hola mi gente, bienvenidos a las 5 más. Esta vez te traigo 5 formas más rápidas para esconderte
de su vecino. Así es. No, ya va, perdón, yo tenía otra instrucción para esto. I'm a genie in a bottle. Hace calor. I'm a genie in a bottle. Vas a tomar una bolsa de papel como esta que yo preparé. Sí, gracias, Kevin. Tú vas a comprar una bolsa de papel. Estas bolsas las puedes encontrar en la panadería cuando pidas comida china, delivery, bueno, tú sabes. ¡Tururú! Usar una bolsa de papel. Cada vez que vayas a tu casa, cada vez que vayas a salir de tu casa, antes de bajarte del carro, a la hora de pasear a tu perro, ir al cuarto de basura o la más común y temida por todos dentro del ascensor, vas a tomar una bolsa de papel como esta que yo preparé. Sí, gracias, Kendry. Tú puedes salir en cámara, no importa. Tú vas a preparar una bolsa de papel. Estas bolsas las puedes encontrar en la panadería cuando pidas comida china, delivery, bueno, tú sabes.